Continuando con las medidas preventivas que la Universidad Nacional de Río Cuarto viene implementando en los últimos días ante la emergencia sanitaria y el avance del coronavirus, hoy el Consejo Superior está sesionando en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Este espacio cuenta con una capacidad para más de 200 personas, lo cual permite el distanciamiento correspondiente entre los consejeros y así poder desarrollar esta sesión con normalidad. Teniendo en cuenta que el rector y el vicerrector de nuestra institución se encuentran en Buenos Aires, realizando gestiones en la Secretaría de Políticas Universitarias. Hoy la sesión es presidida por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, acompañada por el secretario general. Este último se refirió a las acciones que se están tomando para evitar el contagio del coronavirus y pidió colaboración al resto de los consejeros para mantener las acciones preventivas. No nos podemos adelantar a más de lo que ya ha tomado público en conocimiento. Tenemos. Eh, resoluciones del Ministerio de Educación, resoluciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo que han ido marcando un poco la agenda desde fines de la semana pasada en adelante. Eh, hemos eh, emitido tres resoluciones rectorales: las 117, 118 y 119, en el marco de los acuerdos que se han hecho con este comité que se conformó con decanos, secretarios académicos, secretarios técnicos, representantes de Federación de AGD de ATURC y eh, de, 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 Dirección de Dirección de Salud y de Secretaría de Trabajo, tendiente especialmente a, a adoptar medidas en el marco de lo que vienen resolviendo los ministerios y eh, de ver las particularidades que nosotros teníamos que ir agregando a, a las resoluciones marco que tenemos. La 117 está relacionada con eh, los docentes y no docentes que tienen hijos en edad escolar. Eh, dándoles la posibilidad de manejarse con un, un, en las horas en que los niños estaban escolarizados, poder asistirlos, eh, lo que le dispensa horarios de trabajo. Eh, esos, no, esos horarios no afectan ni el régimen de licencia, ni los días que pueden tomar, son licencias extraordinarias, eso en el marco de lo planteado por educación y por trabajo. La 118 eh, es la que define la suspensión de las clases. En el ámbito de la universidad, y me plantea una serie más de, de cuidados o precauciones con la presentación de tesinas de grado, trabajos finales, eh, alguna relacionada a actividades de investigación, concursos, tratando de favorecer que, eh, especialmente aquellas personas que no podían asistir a la universidad o que se ven impedidas, una, por ejemplo, podría ser la situación esta del cuidado de sus hijos o los que están comprendidos en la resolución 119 que abre la posibilidad para todo el grupo de riesgo, creo que fuimos bastante detallados en eso, eh, incluyendo mayores de 60, embarazadas en cualquier trimestre, y todas las personas con comorbilidades que eh, pueden estar expuestas a tener un cuadro más complejo por coronavirus que el resto. Lo que le pedimos es colaboración, como le estamos pidiendo a todos, en, en la concientización de los compañeros del resto de la comunidad de que no no son vacaciones, sino que estamos pensando en que se queden en sus casas y que eventualmente va a haber actividades que va a haber que hacer. Justamente ante la preocupación generalizada por el avance del coronavirus y esta incertidumbre de no saber cómo van a continuar las actividades rutinarias en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un grupo que está interesado en presentar listas para las próximas elecciones que en abril la universidad vivirá para elegir decanos, consejeros superiores y directivos, plantearon la modificación del cronograma electoral. Esto le consultamos al presidente de la Junta. Hubo un pedido de una, un eh, grupo de personas que eh, aspiran a integrar una lista que solicitaron modificar el cronograma electoral en función de la situación sanitaria, de los planteos que hay. Eh, entendiendo, surgió la discusión porque no, no se entendía si era un pedido para postergar la presentación de avales o modificación del cronograma completo. Terminó transformándose en un pedido de suspensión del proceso electoral. Y eh, la recomendación que hicimos era que estamos en tratamiento sobre tablas de una nota presentada sobre el comienzo de la sesión. Sí. Primero de los temas. Entonces, si nosotros tratamos una nota que entra a dos y media y nos pide que paremos el proceso electoral, tiene que tener una motivación además de lo que ya venimos trabajando. Eh, la situación nacional, la situación sanitaria, la situación, la crisis que estamos viviendo está clara, pero. No es una crisis que se desató hoy, es una crisis que ya viene, sobre las que la universidad está tomando medidas. Y está trabajando muy fuerte, está haciendo realmente trabajo muy serio con todas las autoridades de las unidades académicas y sus secretarios también, además de los de rectorado. Eh, y ahí quiero destacar la participación de salud, de trabajo. Realmente se está haciendo algo serio a una situación tan controvertida. Eh, en este planteo se terminó, terminamos teniendo dos mociones. Una moción que era suspender el cronograma electoral y hacer una reunión extraordinaria para definir cómo seguíamos, y una segunda moción que era hacer la extraordinaria para analizar el cronograma electoral, entendiendo que el proceso electoral va a ser complejo. 6, 7 y 8 de abril vamos a estar votando la totalidad de la renovación de los consejeros de todos los claustros y los cinco decanos y vicedecanos. Eh, hay una renovación casi completa, solo de rector y vicerrector los que siguen en sus funciones. Eh, y sabemos que la situación es compleja y estamos analizándolo, pero lo que no se podía hacer era decidir ahora sin elementos. Vamos a juntar elementos que aporte de jurídicas, elementos que aporte la Junta Electoral y elementos que vamos a solicitar a Procuraduría del Tesoro y al Ministerio para ver... En qué situación, si postergamos las elecciones, nos afecta el hecho de que se vencen los mandatos de todos los consejeros y los decanos. Otro tema destacado dentro del orden del día de esta sesión ordinaria fue la aprobación de la creación del Instituto de Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia. Este grupo pertenece a la Facultad de Ingeniería, viene trabajando ya desde muchísimos años, pero hoy finalmente consiguió la estructura orgánica y la legalidad para seguir funcionando. Este es un grupo de trabajo que hace muchos años que está desarrollando sus actividades en la facultad con una fuerte impronta en lo que son este, la extensión. En servicios y ensayos, en realidad, que son de gran importancia y demandados por muchas instituciones y empresas de, de la región y del país. Eh, así que ahora se ha formalizado como instituto de simple dependencia de la facultad, de la universidad, en realidad. Así que, bueno, nos parece muy importante que se haya formalizado de esta manera y, bueno, le da como un estatus más importante a este grupo, ¿no? Y a su importante actividad para la facultad de ingeniería. ¿Cuáles son las acciones principales que puede llegar a desarrollar este instituto? Bueno, básicamente eh, son eh, ensayos en todo lo que tiene que ver con las cuestiones eléctricas eh, y también eh, hay que destacar la participación que le dan a los estudiantes de grado en las actividades del, del instituto que eso es siempre un valor agregado a todas las actividades de extensión que se puedan hacer o de vinculación, para hacerlo más genérico, donde bueno los estudiantes de ingeniería electricista principalmente participan activamente. Teniendo en cuenta que este instituto es uno de los dos, que son de simple dependencia, los demás son compartidos con el CONICET, ¿implica un gran esfuerzo para la universidad sostenerlos? Eh, yo entiendo que eh, obviamente estamos en una... En un momento de transición con todo esto de los institutos, tanto de simple como de doble dependencia, eh, de todas maneras eh, vienen funcionando. En este caso, el IPSE viene funcionando hace muchos años, tienen sus propios ingresos y también, este, bueno, como facultad lo venimos trabajando. No es todo, la no solo es la cuestión presupuestaria, sino también administrativa, que seguramente, bueno, implica más trámites, más cosas. Pero como se trata de algo que ya venía funcionando, no es un, un esfuerzo demasiado grande entiendo que ahora funcione como instituto, porque es simplemente algunos cambios en algunas, en algunas tramitaciones, pero lo, lo, el fuerte ya se venía haciendo.